La Diputació de Barcelona té acords amb el sector de la investigació universitària i en concret amb l'àmbit esportiu, amb l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, l'INEF, amb la Facultat Blanquerna Ramon Llull, amb la Universitat Pompeu Fabra, amb el Cruyff Institute de la Universitat Autònoma de Bellaterra, amb la Universitat de Vic i també amb la Universitat de Barcelona. Avui comptem amb quatre estudiants que han tret una nota superior al 7,5 sobre 10 en el seu treball de fi de màster en gestió esportiva i que ens faran unes ponències de 8 minuts cadascun. Aquests estudiants han estat seleccionats pels responsables de màster i també per la Diputació de Barcelona. Us recordem també que podeu continuar parlant d'aquest congrés a les xarxes socials amb el hashtag Congrés Esport Local. Les comunicacions seleccionades han estat les següents. Primer ens parlarà l'Adrià Badell, de la Universitat de Barcelona, amb la ponència Los ciclistas como consumidores. També podeu tenir unes cartolines, les mateixes cartolines que teniu aquí, podeu donar el vot al personal d'atenció que hi ha a la sala, això sí, quan acabin les quatre ponències i demà, quan s'acabi aquest congrés, doncs se'ls farà un reconeixement a l'estudiant que hagi donat l'exposició, doncs que hagi estat més interessant segons les vostres votacions. Donem ara sí la benvinguda a l'Adrià Badell, de la Universitat de Barcelona, amb l'exposició sobre los ciclistas como consumidores. Bon dia, buenos días. Juanma. Hola. Bé, el meu treball de FM, mi treball de FM ha sido los ciclistas como consumidores. Me centré en los ciclistas como objeto de estudio debido a que tanto en Barcelona como en el resto de España, a nivel europeo, estamos creciendo en la utilización de la bicicleta en el día a día. Es decir, a lo mejor alguno de ustedes se dirige al trabajo o a buscar a los hijos o al centro deportivo más cercano, va en bicicleta. Pues bien, yo me quería centrar en qué es lo que consumen estos ciclistas. No en bebidas isotónicas, estas cosas no, no me dedico a eso ahora mismo, sino más bien en que cuando hacen su trayecto de casa al trabajo, por ejemplo, ¿qué compran ustedes? ¿Qué compra el ciclista? Es decir, si pasan por la panadería, si compran alguna chaqueta, si pues aprovecha y va a comprar el champú y el detergente para la lavadora, cosas de este tipo. Bien, hemos analizado los comportamientos de uso de la bicicleta en los barceloneses. Nos hemos centrado en tres barrios específicos. Uno es San Martí, el otro es el Poblenou y el tercero es Gracia. La elección de estos tres lugares o de estas tres zonas de Barcelona es que están alejadas de la zona de las zonas turísticas y a la vez tienen una pacificación de sus calles. Para ello, seguidamente también se analizó el comportamiento y la percepción de los vendedores de tiendas minoritarias sobre el consumo de los propios ciclistas. Para ello se encuestó a 218 ciudadanos de Barcelona, de los cuales a continuación veremos unos cuantos datos. De los usuarios de la bicicleta, que era un 35%, si no recuerdo mal, 57%, aseguraron que eran compradores, es decir, utilizaban su bicicleta como medio para ir a comprar, de los cuales un 17% utiliza un cesto, si no recuerdo mal, sí, un cesto para llevar consigo los víveres comprados, y solo un 10% la caja, una caja delante o detrás. En cuanto a la tipología de compra, tenemos la mayoría de ellos, el 100%, asegura comprar productos alimenticios, mientras el 79% asegura utilizar también la bicicleta para desplazarse a lugares de restauración, a comer algo. Un 58% la utiliza para ir a comprar productos no alimenticios. El gasto medio por semana de los ciclistas compradores. Observamos que la mayoría compran gastan de 1 a 10 euros por semana. Sin embargo, veremos también un poco más adelante cómo influye la utilización de un cesto o una caja u otro elemento para transportar dicha compra. Los usuarios de la bicicleta son 35% de la muestra seleccionada, frente al 65% restante que no son usuarios de la bicicleta, aseguran. Las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte son fundamentalmente personas trabajadoras o estudiantes, en su mayoría. Y la ruralidad de ser hombre
a la hora de realizar la encuesta es más elevada de utilizar la bicicleta. Casi el 95% de los compradores asegura gastar entre 1 y 10 euros cuando realiza sus compras. Y el 41% de los compradores utilizan la bicicleta con un cesto para realizar esas compras, gastando entre 11 a 20 euros. Por su parte, el 70% de los compradores que utilizan la caja aseguran gastar entre 11 y 20 euros, lo que es una suma considerable. El análisis de los datos en los establecimientos en planta baja. El 85% de los vendedores aseguran que sus clientes que acceden en bicicleta gastan entre 1 y 10 euros, mientras el 13% de los comerciantes encuestados tienen la percepción de que sus compradores gastan entre 11 y 20 euros. Como he dicho antes, bueno, las conclusiones para el usuario tipo es que el 35% de la población encuestada utiliza la bicicleta, del cual el usuario tipo es un hombre de entre 25 y 54 años que trabaja y con un nivel de estudios medio. Más de la mitad de los usuarios afirma realizar compras utilizando la bicicleta. Y la mayoría de estos la utilizan para realizar compras, gastan entre 1 y 10 euros. Todos los ciclistas compradores aseguran comprar productos alimenticios. Y además, los usuarios de la bicicleta que la utilizan para realizar compras y poseen algún tipo de accesorio adicional de transporte tienden a gastar más dinero que el resto de usuarios. La percepción del comerciante, un punto de vista que difiere de la realidad del ciclista comprador. El 36% de los vendedores asegura que sus clientes utilizan poco o casi nada la bicicleta. El 85% de los comerciantes encuestados tienen la percepción de que los gastos de los ciclistas en sus establecimientos son bajos, entre 1 y 10 euros, mientras el 14% de ellos tienen la percepción de que los que realizan compras lo hacen por una suma de mayor a 11 euros. Sin embargo, podemos concluir que la percepción de los comerciantes difiere ligeramente de la realidad, como he dicho antes, del ciclista consumidor. Muchas gracias. Ara donem pas a Joaquim Sucunza, de la Universitat Pompeu Fabra, que ens farà la seva ponència. Euskal Jokoak. També aprofitem per dir-vos que ara us repartiran les cartolines perquè pugueu anar pensant i dipositant i escrivint el vostre vot a veure quin és l'estudiant que us convenç més amb la seva ponència. Bueno, bon dia. Mi nombre es Joaquim Sucunza, vengo de Guipúzcoa. Importante la apreciación porque mi propuesta, mi comunicación está basada en la realidad de la que vengo yo. Euskal Jokoak, os voy a presentar un poco lo que es Euskal Jokoak, ¿qué es? Se trata de un evento deportivo, pero también cultural y social. Un evento que pretende ser el referente en el ámbito de Euskal Herria. Es un evento con el que queremos identificarnos en Euskadi. ¿Por qué? Porque somos un pueblo con personalidad propia. Somos un pueblo que por encima de las limitaciones, de las definiciones administrativas, políticas, tenemos unas características, unos rasgos comunes que nos definen y nos diferencian, tanto en el ámbito cultural, social y deportivo. Y es por ello que nos hemos dado cuenta de que no tenemos a día de hoy un evento de referencia que unifique toda esa realidad, toda esa diversidad que tenemos en Euskal Herria. Entonces, se plantea Euskal Jokoak para llenar ese hueco, para tener un evento deportivo, cultural y social, con el que podamos sentirnos representados, con el que nos podamos identificar. Un proyecto en el que podamos aunar tanto deportes tradicionales, Herri Kirolak, que le llamamos nosotros, con deportes más actuales, en un único evento. Un evento en el que podamos ir construyendo también como pueblo nuestro futuro, por supuesto desde el pasado, desde el presente, pero también en el que hagamos hincapié en los valores que queremos proyectar. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Será con nuestros propios recursos, con todos los agentes de Euskadi. Es verdad
que en esta primera edición del Euskal Jokoak se va a realizar en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, pero para las próximas ediciones la idea es extenderlo a los territorios del sur de Francia. ¿Cómo lo haríamos? Pues con las administraciones, por una parte, los tres niveles de las administraciones, la vasca, la navarra, las diputaciones de Áraba, Vizcaya, Guipúzcoa, y en cada una de las ediciones, porque esto va a ser un evento bianual, también con la administración local que se encarga de organizar el evento. Con todas las infraestructuras que contamos en Euskal Herria, con las policías autónomas, con el Servicio Público de Salud, con la policía local o locales de los municipios que van a participar, con la radiotelevisión pública. También sería importante contar con las universidades, tanto con las públicas como con las privadas, para la gestión del conocimiento que en el evento se genere. Y también la participación a nivel local de los agentes deportivos, sociales y culturales. Será clave contar con todos para que cada una de las ediciones garantice su éxito y también para cada una de las ediciones darle su propia identidad, su propia personalidad. También es importante contar con el tejido económico, establecer alianzas con todos los agentes económicos de Euskadi para conseguir que ellos también se identifiquen con el evento, para que lo hagan suyo, para que les apetezca, para que quieran estar junto con este evento. ¿Cómo lo vamos a hacer? La idea es crear como nexo de unión, como motor tractor, la asociación Euskal Jokoak Elkartea. Es la asociación que le va a dar corpus jurídico a los Euskal Jokoak, a los Juegos Vascos, la que se va a encargar de construir toda la estructura necesaria para que todas las ediciones que se van a realizar puedan llevarse a cabo. Habrá, por supuesto, un comité organizador con todos los representantes de las administraciones públicas, de la radiotelevisión pública. Existirá un comité técnico con los representantes de las federaciones deportivas de las dos comunidades. Habrá subcomités técnicos para cada modalidad deportiva. Habrá un comité de honor y habrá comités ejecutivos pues, con las áreas a nivel operativo, comercial, de instalaciones, jurídicas, finanzas. Y aquí no aparece, pero también habrá un comité local. La idea de Euskal Jokoak se trata, como decía, de un evento deportivo, pero también cultural y social. Y en cada una de las ediciones va a ser importante la personalidad que se le dé a cada una de ellas. Por eso este comité local se va a encargar de la programación cultural, festiva, social, que se compaginará con los eventos deportivos. ¿Cómo se va a participar en los Euskal Jokoak? La idea es que se participe ya sea a nivel individual o en grupo, por comarcas. Tenemos 27 comarcas, entonces cada persona, cada vasco podrá participar en los Euskal Jokoak en nombre de una de esas comarcas. Habrá una comarca 28ª, que será esta primera edición para los vascos y vascas del sur de Francia, y una 29ª para aquellos que residan fuera de Euskal Herria. Las modalidades, pues como comentaba antes, en esta primera edición la idea es hacer modalidades tradicionales, herri kirolak, y también más actuales. Ahí ves pues corte de troncos, segalariak, las diferentes modalidades de pelota, pero también ahí está street basket, ciclismo y diferentes modalidades de atletismo. En próximas ediciones, el comité técnico valorará la inclusión de nuevas modalidades, de ir ampliando, y el comité organizador al final establecerá para cada una de las ediciones si se amplía o cuánto se amplía en las modalidades deportivas. La primera edición tendría lugar en Oarsoaldea. Oarsoaldea es una comarca de Guipúzcoa, con los municipios de Rentería, Oiarzun, Lezo y Pasaia, en torno a unos 70.000 habitantes. Y bueno, para esta primera edición está establecido ya lo que sería el programa desde la inauguración, desde las fases finales, clasificatorias, finales, hasta el acto de clausura. Pero no solo el calendario, sino también teniendo en cuenta la realidad geográfica y de infraestructuras de lo que es la comarca de Oarsoaldea, están analizadas todos los lugares para las pruebas, para los entrenamientos, las vías de entrada y de salida, accesos de los servicios de emergencia, de policía, puntos estratégicos para esta primera edición.
Está claro que cada dos años, en la próxima edición, habría que reorganizar todo esto porque, no sé si lo he comentado antes, sería un evento itinerante. Por toda Euskal Herria, cada dos años haríamos este evento en diferentes sitios. Y para terminar, simplemente en esta primera edición comentar que se inicia un plan de comunicación porque con un objetivo claro, que es comunicar lo que queremos con Euskal Jokoak. La marca, socializar la marca, pero también los valores que pretendemos potenciar con Euskal Jokoak. Entonces, bueno, será un proyecto de un plan de comunicación en el cual, bueno, pues el objetivo mediante paneles, merchandising, medios de comunicación, daremos a conocer y socializar a todos los niveles lo que es un poquito Euskal Jokoak. Brevemente. Gracias. Gràcies, Joaquín. Parlem ara amb Santiago Peláez i Anna Esteve de la Universitat Pompeu Fabra amb la ponència FitMap. Bueno, buenos días. Mi nombre es Santiago Peláez. Vengo en representación junto con Ana, que no nos pudo acompañar. Está haciendo un máster en Valencia. Nosotros pues, presentamos un proyecto emprendedor llamado FitMap como trabajo de fin de máster, del máster en gestión y dirección del deporte de la Universidad Pompeu Fabra. Entonces, para empezar, ¿qué es FitMap? Es una plataforma, es un medio que combina dos industrias que están en crecimiento actualmente, que son el deporte y la economía colaborativa. FitMap se encarga de unir dos colectivos que tienen necesidades en común. Por un lado están entrenadores personales que ofrecen una gran variedad de entrenamientos y de clases dirigidas. Y por otro lado están los usuarios finales que buscan flexibilidad y personalización en sus entrenamientos. Entonces, en este orden de ideas tenemos dos tipos de clientes. Por un lado están los clientes aliados, que son los técnicos deportivos, cuya función es son generar la oferta, generar el contenido y dar imagen de nuestra empresa, porque ellos pues, finalmente son los que nos representan hacia el usuario final. El ejemplo ideal de este tipo de cliente es pues, un estudiante que esté recién graduado, que ya tenga el nivel técnico en CAFE, que tenga tiempo libre, que necesite ingresos extra y que le guste pues, dirigir clases preferiblemente al aire libre. La relación con este tipo de cliente, lo más importante es no solo captarlo, sino fidelizarlo, que se sienta sentido de pertenencia hacia nuestra aplicación. Por el lado de los clientes, ellos se encargarán de generar pues, la demanda de consumir nuestro servicio, pero también de generar contenido, porque finalmente ellos harán reviews y opinarán acerca de los usuarios y de la aplicación pues, una vez realicen las clases. El cliente ideal sería una persona de entre 18 y 35 años, que no tenga tiempo o dinero para darse de alta en un gimnasio de los tradicionales, que busque más flexibilidad, más personalización, que inclusive a veces le falte voluntad para hacer ejercicio por su propia cuenta, que necesite como un entrenador que lo esté motivando, corrigiendo, dirigiendo, y bueno, que preferiblemente le guste realizar ejercicio al aire libre. La relación también es de captación y fidelización, porque pues, para hacer deporte hay una gran oferta pues ya en Barcelona, España y en todo el mundo, entonces lo que tratamos es fidelizar a nuestros clientes. Nuestra propuesta de valor se fundamenta en siete aspectos. Primero en el aprovechamiento del espacio público, porque queremos que las actividades sean realizadas al aire libre, en parques, playas, bueno, sitios así. Reducción de costos, calidad, porque vamos a garantizar que nuestros técnicos sean estudiados, que tengan un título profesional o técnico. La personalización, comodidad, que es un producto novedoso y es de fácil accesibilidad. En cualquier lugar lo puedes acceder y puedes ir a una clase. Esto todo mediante clases dirigidas y entrenamientos ya más personales. Bueno, con la restricción de tiempo y de diapositivas que nos daba el Congreso, no vamos a detallar mucho el plan de negocio, lo vamos a resumir como en los aspectos más importantes que encontramos. Primero, en el análisis competitivo del entorno, hicimos un mapa de posicionamiento combinando dos variables, flexibilidad y profesionalismo.
ahí vemos que nuestra aplicación pues, es bastante profesional porque todos nuestros técnicos están capacitados y tienen estudios y es de alta flexibilidad porque ahora más adelante veremos cómo se vería la aplicación, todos los parámetros que en principio el usuario podría establecer. Y otro aspecto que encontramos muy importante son las normativas de los ayuntamientos, porque ahí podemos encontrar muchas restricciones en cuanto a horarios, número de gente, nivel de volumen, veces a la semana, bueno, todo ese tema. El plan de marketing, hicimos un estudio pues, basándonos en la encuesta de hábitos deportivos del Consejo Superior de Deportes, ahí con eso definimos el tamaño del mercado, hallamos tres segmentos diferentes de clientes con necesidades pues, muy específicas y trazamos objetivos para cada canal, tanto en redes sociales, online, offline, bueno, todo esto. Y también, pues, como es propio de un plan emprendedor, de un proyecto de estos, se hizo un plan financiero, una proyección de ventas con unos precios pues, que establecimos y también hicimos a un horizonte de 3 años las cuentas de resultados y encontramos que en un escenario realista nos da un beneficio neto de 128.000 euros para el tercer año. También encontramos que necesitamos 3 asociaciones clave para que nuestro proyecto fuera exitoso. En primer lugar, necesitamos el apoyo del sector público porque pues, como nuestras clases van a ser en el espacio público, que es del ayuntamiento, del sector público, pues necesitamos ese permiso o a lo mejor una alianza con ellos. En segundo lugar, con instituciones que dicten la carrera de CAFE, de profesional en deportes, porque ahí es donde vamos a captar, pues, si no es el 100%, el 80% de los técnicos que harán parte de nuestra aplicación. Y por último, como va a ser una aplicación más que todo online, pues por redes sociales, internet y por medio móvil, necesitamos influenciadores, tanto que sean técnicos o clientes, pues lo que ahora llaman youtubers, instagramers, que recomienden pues nuestra aplicación, inviten a las personas a unirse. Así se vería, más o menos, pues como el prototipo lo que soñábamos. Esto, pues como en la página principal, FitMap daría unas sugerencias de acuerdo a los parámetros con el que se dio de alta el usuario o si ya lleva un tiempo usando la aplicación, pues con las sugerencias de acuerdo a las clases que ha realizado y todo. Entonces, son parámetros como lugar, para la ciudadela, yoga a las 19, sesión de 1 hora, precio 5 euros y el entrenador es Carlos García. El usuario podría buscar quién es Carlos García, qué ha hecho, qué calificación tiene, qué tipo de entrenador es, bueno, todo eso. Y aquí, pues ya, si el usuario quiere buscar algo más específico, pues ya le puede dar todos los parámetros, tipo de sesión, intensidad, la zona de la ciudad, la franja horaria, duración, bueno, ya si la aplicación avanza, pues estos parámetros podrían cambiar de acuerdo a lo que los usuarios, las opiniones que den, lo que vayamos viendo que ellos van necesitando. Ya para terminar, pues las conclusiones, hay unas muy positivas, otras no lo son tanto. Es un proyecto de alta escalabilidad, se puede replicar en cualquier ciudad del mundo, pues, sí, sin ningún problema. Se necesita poco personal, pues porque los técnicos no van a ser empleados directos de nosotros, no van a tener un contrato laboral con nosotros, sino que simplemente van a prestar un servicio. Entonces, el personal que necesitaríamos es básicamente administrativo, financieros, de marketing y todo esto. Y es un negocio que está pues, a la vanguardia. Es un negocio del siglo XXI, así pues como todas estas aplicaciones tipo Airbnb, BlaBlaCar, Uber, que es como lo que está marcando la parada. Ya los aspectos que no son tan positivos es que la inversión inicial puede ser elevada porque hay que hacer una campaña de marketing muy agresiva porque estas aplicaciones son exitosas si se tiene un gran volumen de clientes. Entonces, por esto tiene que ser una campaña de marketing muy, muy agresiva, llegar a mucha gente y se tiene que invertir mucho dinero ahí. Además, por el desarrollo propio de la aplicación, que una aplicación con tantos parámetros, que sea tan flexible, que sea tan dinámica, que tenga que estar cambiando constantemente, pues en el mercado es bastante costosa. Otro aspecto es la normativa que ya hablaba, puede haber muchas restricciones
para llevar a cabo nuestras clases en los ayuntamientos, y por esto pues, la idea es llegar como a una alianza con el sector público. Y otra problemática muy importante que encontramos, que es la que tienen todo este tipo de aplicaciones, es que el usuario y el técnico queden por fuera de la aplicación para hacer el ejercicio, como que cada semana ya se volvió un hábito que ese entrenador hace un entrenamiento, entonces pues el usuario ya no lo haga por medio de la aplicación, sino que le pague en metálico al técnico, y ahí pues ya lo estamos perdiendo, porque ahí ya no ingresaríamos dinero. Ya, no siendo más. Gràcies, Santiago. I ara escoltarem el projecte del Bertran Montoya i l'Aitor Rodríguez a la Universitat Ramon Llull, anomenat Babel Experience. Buenos días a todos. Nuestro trabajo de fin de máster trata sobre alojamientos insólitos, concretamente de tipo burbuja, y cómo podemos aprovechar este tipo de alojamientos para ofrecer una serie de servicios deportivos, culturales, etc. La idea de este trabajo nace a raíz de la visualización de un documental en France 2 sobre lo que es el glamping. El glamping sería la contracción de las palabras glamour y camping, y nos explica un poquito cómo nace esta nueva tendencia en Inglaterra en los años 2008-2009, y consiste en colonizar espacios inhóspitos sin renunciar a los lujos de un hotel, todo ofreciendo servicios deportivos. Como podemos ver, poco a poco las burbujas pues, cada vez están más entre nosotros sin que nos demos cuenta. Seguimos analizando y nos damos cuenta que esta tendencia se empieza a consolidar, y en Francia, por ejemplo, podemos encontrar servidores especializados en alojamientos de este tipo, con 629 alojamientos, 24 de los cuales serían de tipo burbuja, que serían los que nos interesan a nosotros. Le damos vueltas y analizamos, bueno, y nos damos cuenta cómo esta idea nos puede servir a nosotros. Soy del Valle de Arán y podríamos, conociendo la realidad del territorio, aplicar estos alojamientos para ofrecer unos servicios deportivos, tanto en el Valle de Arán, para donde hemos hecho este trabajo, pero también para los valles pirenaicos, donde sufre un sistema turístico generalmente fordista, y este método nos podría permitir implementar un sistema posfordista. También nos permitiría jugar la carta y desestacionalizar muchos servicios de los cuales solo se ofrecen una vez al año. Bueno, para entender nuestra oportunidad de negocio, hemos definido tres pilares. Primero es la tendencia a un turismo posfordista, que es aquel que busca algo diferente, no lo típico, cuando vamos a hacer turismo a cualquier lugar. Segundo, lo que hablábamos anteriormente, el concepto de glamping, poder estar en medio de la naturaleza con ciertas comodidades. Y segundo, que España es el tercer país con más turismos del mundo, del cual Cataluña tiene gran parte de culpa, ¿no? Después, dos factores más que podemos tener en cuenta es que nos podríamos asociar a una marca líder, por ejemplo, si fuera en el Valle de Arán, como decíamos, como una estación de esquí que fuera Baqueira o cualquier estación de esquí de un valle pirenaico. Y después, esta colonización de la naturaleza que está sucediendo, las grandes urbes se vacían en épocas estivales o en épocas de ocio para irse a espacios naturales. Para poder hacer nuestra definición estratégica, hemos utilizado cuatro herramientas. Una, encuestas a clientes potenciales; segundo, un mystery shopper, algunos de los hoteles de la competencia; un volcado de datos a través de TripAdvisor, que se puede filtrar muchas opiniones de clientes potenciales; y último, una búsqueda de datos que nos puedan ayudar. Por ejemplo, vemos aquí la tabla cómo el número de alojamientos rurales en Cataluña ha aumentado progresivamente durante los últimos años. Aquí en la primera imagen vemos los puntos donde se encuentra nuestra competencia principal. Nos podemos fijar en el número 6, que es Aire de Bárdenas, un hotel también en forma de burbuja situado en Zaragoza. También en Francia el número 1. Y después, por ejemplo, el número 5 es otro tipo de alojamiento insólito, ya no tipo burbuja, pero sí las cabañas en los árboles, que está teniendo mucho éxito. Los demás también son otro tipo de alojamiento insólito que podríamos considerarlo competencia directa.
La otra imagen se refiere a este, que hablábamos, a este volcado de datos de TripAdvisor, donde hemos podido analizar las opiniones de los clientes de estos hoteles. Podemos ver que las frustraciones principales de nuestros clientes son principalmente el precio y unas expectativas demasiado altas. Suele ser un precio alto y por eso tienen estas expectativas tan altas que a veces no se cumplen. Segundo, también hemos podido identificar la tipología de viajeros que tenemos, la tipología de turista, que principalmente es en pareja, aunque a veces también en familia, pero nos podemos centrar, segmentar nuestros clientes bastante en parejas amorosas, ¿no? ¿Cómo nos hemos planteado el plan operativo? Al ser en valles pirenaicos, como hemos dicho anteriormente, los accesos tienen que estar en perfectas condiciones para no entorpecer la experiencia. Como bien hablaba Aitor, podemos aprovechar las estaciones de esquí y implantar en cafeterías para tener todo el servicio de hostelería y que así la experiencia en burbujas sea todavía más exclusiva. A la hora de situar las burbujas, tenemos que tener muy presente que el radio de acción alrededor de estas sea cercano con las actividades que queramos ofrecer todavía para la experiencia. Temas de seguridad, aludes, lógicamente, cero peligro, el funcionamiento de las pisanieves, no queremos entorpecer el resort si es que estamos dentro de un resort de nieve. Y la luz solar, porque en este caso estaba planteado para el invierno, con lo cual queremos aprovechar al máximo las horas de sol. Para todavía rizar el rizo y que la experiencia sea más exclusiva, pensad que estas burbujas son transparentes, con lo cual la contaminación lumínica y acústica no queremos que esté presente en estos alojamientos. Nos decantamos por el modelo Bubble Suite de la marca francesa Bubble Tree. Son unas burbujas compuestas con un sas de entrada y dos lodges, como podéis ver en la foto. La habitación, para que os hagáis una idea, son 4 metros de diámetro. El cuarto de baño de 2,7, todas equipadas con turbina silenciosa, un kit de madera, la pantalla térmica y una calefacción en las burbujas. Hemos pensado alrededor de estas burbujas plantear unas actividades como pueden ser pues, el mushing, las motos de nieve, el esquí de fondo, raquetas, incluso esquí alpino, incluso en valles como puede ser el Valle de Arán o Andorra, también se ofrecen servicios de heli esquí y puede ser una experiencia muy interesante. Si de cara ya a desestacionalizar, podríamos hacer lo mismo ofreciendo trekkings, excursiones con luna llena o incluso meetings de observación astronómica. Para el plan de marketing, lógicamente la población de estos valles duplica o triplica, con lo cual la publicidad in situ es muy importante. Tenemos que apoyarnos de la radio local, trípticos, una página web modernas de las que estamos acostumbrados a ver, con desfilamiento horizontal, mucha foto. El videomarketing lo haremos mediante plataforma de YouTube y nos servirá tanto para la página web como para las redes sociales. Y hemos querido destacar las tres que nos parecen más importantes, que serían Instagram, Facebook y Twitter. Y finalmente, todo el tema de email marketing lo haríamos con el programa de Aweber. Nos ha parecido un programa interesante, ya que no lo califican como spam. Podemos enviar boletines segmentados, como bien decía Aitor, a población, a parejas, jóvenes, definir la edad. Y también nos gusta por la gran compatibilidad de dispositivos. No nos queremos dejar a nadie porque no se puede abrir en un dispositivo determinado. Bueno, una pequeña pincelada del plan económico que hemos llegado. En contra de lo que pueda parecer, estas burbujas no son excesivamente caras. Necesitaríamos una versión inicial de 70.000 euros, relativamente bajo. Y como vemos, quizá el primer año tendríamos unos gastos altos, en gran parte por la compra de activos, que supondrían una gran parte de este gasto. Y después, como los gastos más o menos se mantendrían. Hemos hecho una previsión de venta realista, no hemos reflejado aquí la optimista ni la pesimista. Podemos ver cómo suben relativamente las ventas y lo que decíamos, los gastos se mantienen, pero a partir del tercer año, que es lo que está aquí reflejado, quizás necesitaríamos una nueva inversión para, sobre todo, mantenimiento de las burbujas y quizás incorporar nuevas burbujas, más habitaciones y poder así también aumentar los beneficios. Vemos que el primer año tendríamos unas pequeñas pérdidas y que a partir del segundo ya podríamos empezar a tener beneficios que irían incrementándose poco a poco. Bueno, esto es todo de nuestro trabajo. Muchas gracias y cualquier pregunta. Doncs gràcies al Bertran i gràcies a l'Aitor. Hem sentit ja els 4 projectes dels estudiants. Ara quan sortiu, com us dèiem, li podeu donar el vostre vot al personal de sala que us el recollirà i demà, quan acabi aquest congrés, es farà un reconeixement al projecte més ben valorat. Ara us convidem a una pausa per al cafè. Les activitats continuen a partir d'un quart d'una. El cafè el farem a la planta menys 1, a la sala hipòstila, i hi ha 3 tipus d'activitats diferents que podeu escollir per un quart d'una. Alguns les
les haureu escollit ja en el moment de la preinscripció. Si no ho heu fet, us convidem que us mireu el programa i que escolliu. A la sala 3 i 4 de la planta 2 tindreu el taller Torna a fer esport, no t'ho perdis. A la sala 1-2 de la planta menys 1, les experiències Gent gran, una gran oportunitat. I aquí mateix a l'auditori hi haurà la ponència Esport al límit, riscos per a la salut. El que us convidem és que si, per exemple, veniu en organitzacions, en grup, us pugueu dividir entre les activitats per després, entre tots, poder compartir el que heu après en cadascuna d'aquestes activitats. Ens trobem a un quart d'una. Fins ara. Gràcies.